Si es por el clima, siempre podemos decir que Venezuela es un privilegio. Por más que haga calor, enseguida sopla una brisa fresca. Si es por el clima, simplemente Venezuela es eso, un privilegio todos los días del año. Si es por la realidad política, Venezuela es un caos todos los días de todos los años. Por eso te decía que qué lindo, ¿no? Fíjate qué discrepancia de situación, de lugar, y nosotros se ha creado ese sentido de humanidad que aunque tú te mueras y yo me muera, en el cielo nos vamos a encontrar, ¿no? Claro que sí, ven. Quiere decir de que estamos en iguales, estamos buscando el mismo camino, estamos buscando sentirnos y que podamos evolucionar como conciencia del universo lo mejor posible. Y estamos viendo los de acá abajo, los humanos se pelean y se torturan entre ellos y van a su propia autodestrucción. Lamentablemente, Venezuela fue a su propia autodestrucción. Y no porque los demás lo quisieron, sino porque le dieron permiso a los venezolanos. Le dieron No permiso te enojes, pero es lo que veo, ¿no? a los venezolanos y parece que ese permiso quiso extenderse hacia toda Latinoamérica y lo recibieron con beneplácito, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica es cómo el proceso revolucionario que habíamos indicado siempre y lo que fue negado a la realidad del proceso revolucionario en cuanto a su carácter internacional, ¿no? Entonces, cuando vemos esta increíble irresponsabilidad que ha tenido los venezolanos para con Venezuela, y la traspolamos y vemos la increíble irresponsabilidad que ha tenido el mundo, el concierto de naciones que supuestamente se abrazan a la libertad, que se abrazan a conceptos de Occidente, que se abrazan hacia la idea del desarrollo y del progreso con orden, del respeto entre individuos, simplemente también fueron increíblemente irresponsables ante lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y entonces esta cosa, esta enfermedad salvaje que es el socialismo, ha ido mutando hacia lo propio que es su propio nacimiento, pues, hacia el concepto comunista y con sus mezclas puntuales, como habíamos hablado, en este caso nosotros estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, vemos cada uno de esos ingredientes en todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, vemos cómo toda Latinoamérica ha sido permeada por esta terrible enfermedad y cada uno de sus países han puesto su cuota de buena voluntad en pro de la destrucción de ellos mismos. Por eso, yo vengo, usted no sé la costumbre que tiene, realmente, el venezolano por alguna razón tiene que tener algo que los demás se le pegan. Porque lo mismo hizo cuando hizo la libertad de toda Latinoamérica, la culpa también la tuvieron ustedes, y se mandaron a viajar por Latinoamérica para dar la libertad a todos los países que les rodean, inclusive para hacer que millones y millones de personas tengan la posibilidad de estar en armonía. Y el acuerdo también fue de ustedes. Así que por un lado lo bueno y lo malo parece que se está pegando, ¿no? Siempre lo hemos repetido, ¿no? Venezuela tiene una capacidad de propulsar conceptos y conceptos que pueden irse completamente para el bien y para el desarrollo y para la oportunidad de crecimiento de los pueblos. Hasta nuestro tiempo de la pseudodemocracia nos convertimos también en un referente de esa democracia, hasta para la misma Europa en el nacimiento, en la vuelta a la democracia en España. Es decir, siempre ha sido un referente para poder construir algo o para destruir todo, como en el caso del chavismo. La gracia de esta situación, de esta influencia de lo que logra hacer Venezuela, fue muy bien vista por la estructura revolucionaria. Por eso hay que ver a Venezuela y la toma de Venezuela por parte del Foro de Sao Paulo dentro del panorama de la revolución global, venía hacia a eso. No solo al poder económico de lo que significa Venezuela, no solo a la chequera de lo que era Venezuela, sino a su capacidad de influir de manera directa en distintos aspectos de la política internacional y de frente hacia la política internacional, porque si algo no tiene Venezuela es una gran influencia a nivel cultural en el resto de los países. Más bien nosotros, como venezolanos, hemos sido muy pobres en defender nuestras banderas culturales, hemos abrazado todas con total tranquilidad y eso quizás también hace parte del ambiente mágico de lo que significa Venezuela, un país que nunca ha tenido en los tiempos este asunto de problemas raciales, problemas religiosos, problemas de ningún tipo. Aquí todo el mundo vive en armonía con total tranquilidad porque eso es natural de lo que es esta tierra tan especial, ¿no? Entonces, y eso nos ha dado las herramientas también para crecer y para esa intercomunicación global y para poder llevar de alguna manera cualquier mensaje. Ahora, fíjate qué cosa interesante. Yo creo que algunas veces, como nosotros, seres imperfectos que somos los humanos,
y algunas veces como nos llevan como ovejita, como dice la religión, ¿no? Y como todos los demás empresarios te usan como un objeto para sacar a ver lo que tú quieres comprar y de esta manera usarte, lógicamente, comercialmente. Y yo creo que el venezolano que nació en Venezuela y los que después agregaron, se acostumbraron a que la tierra le diera de todo. Y ustedes no tienen que preocuparse de producir nada porque todo la facilidad que le dio Venezuela como territorio los hizo ricos desde que nacieron. Y resulta que cuando hay que mantener la fábrica porque las cosas van mal, no saben ni dónde están parados. Me da esa impresión, ¿no? Es una triste realidad porque usted lo coloca de una manera muy clara. El asunto siempre es la definición política de hacia dónde se ven los aspectos desde el punto del desarrollo del elemento en tal. Vamos a nuestro principal elemento, justo lo que tenemos en nuestra tierra como la primera reserva certificada mundial de petróleo. Venezuela, en su historia petrolera, ya a principios de 1900, en tiempos de Gómez, empieza a verse que ese potencial está allí, que esta cosa increíble puede estar ahí. Y se empieza a investigar, a desarrollar y cada una de estas cosas. ¿De dónde se hace? Se hace de la mano de los que han mantenido ese de los que dieron rienda a la industria petrolera. Se hace de la mano de los Estados Unidos. Se hace con toda la estructura en aquel momento de lo que eran los planteamientos de la Standard Oil. Todo ese desarrollo. Y vamos empezando nuestro gran desarrollo petrolero de la mano de otras empresas internacionales que todas van buscando lo mismo, muy buen negocio, pues. Y ese muy buen negocio también resultaba de manera muy positiva para el desarrollo de Venezuela. En ese desarrollo específico de Venezuela, cada una de estas empresas trajeron el know-how, la capacidad para poder hacer las cosas, el entrenamiento, la visión para el desarrollo de nuestra industria. Y el venezolano puso en mucho el capital humano, porque esa primera etapa de ese capital humano vino a forjar y a educar. Pero de repente Venezuela fue dominando cada uno de los aspectos en esas compañías cuyas casas matrices extranjeras tenían sede en Venezuela. Para el momento de la pseudonacionalización que nosotros vivimos de nuestra industria petrolera, lo que vivimos lamentablemente fue una estatización de la industria petrolera, la gran mayoría de estas empresas simplemente cambiaron su nombre internacional sin tocar técnicamente nada del personal. Ya el personal era mano de obra venezolana, total y absolutamente capacitada para poder llevar adelante una industria tan compleja y tan gigantesca como en Venezuela significa el petróleo. Debemos recordar lo que en el caso de PDVSA, llegó en su momento a considerarse como la segunda empresa más importante del planeta en la industria petrolera. Entonces, esa máquina impresionante ya estaba funcionando muy bien engrasada con mano de obra venezolana, con capital humano venezolano, con mentalidad de desarrollo venezolano. Esa mentalidad vino y la destruyó Chávez con un pito y acabó nuestra industria petrolera venezolana, mató a Venezuela, matando el motor de Venezuela para ese entonces. Y la mayor prueba de que esa capacidad sigue funcionando y que esa gente sigue funcionando es ver hoy en cada una de las empresas petroleras del mundo, en las más altas posiciones, a personal venezolano de muchísima calidad demostrando de qué está hecho el capital del venezolano que quiere futuro, que quiere desarrollo, que tiene la capacidad para que haya. Y volvemos a eso siempre que identifica a Venezuela. Ese mar de individualidades con una capacidad extraordinaria para hacer las cosas que como colectivos nunca subimos a entender qué es Venezuela, cuánto vale Venezuela, cómo debemos cuidar de ella. Y eso es ahí, esa falta de comprender esa increíble manada estructural que está allí, que forma parte de nuestra tierra, que también baña a cada uno de los individuos, no tomamos conciencia de todo eso, tiene que estar unido, darle forma y hacer grande un país, construir una nación.